Pues, ¿qué hubo, las pandillas de YouTube? ¿Cómo están? Reportándose una vez más el Diamond. Espero que anden muy muy bien. De regreso con un nuevo gameplay comentado, Call of Duty Black Ops 2 de fondo. Lo que esta vez estarán viendo es una medalla nuclear. Estas medallas que, pues, la verdad, en lo personal, pues no me... ¿Cómo les explico? Como que no siento la misma emoción a la hora de jugar para sacar una medalla nuclear que con una MOAB, ¿no? Porque la MOAB era muy diferente, pero como sé que a ustedes les gustan, pues juego para sacar nucleares, aunque esta que están viendo de fondo es una nuclear que ya tiene bastante tiempo que había sacado. Nada más que, como ya se los he dicho a veces, digamos, tengo un buen de gameplays guardados y buenos, pero a veces juego un día y me gusta un gameplay que saque en ese día y lo subo al otro día, ¿no? O a veces no. Pero en este caso, este gameplay que estarán viendo de fondo es una nuclear con Scorpion, como les digo. Un gameplay que ya tenía guardado desde hace bastante tiempo, la verdad. Y si se dieron cuenta, la partida está como empezada desde la mitad de la racha. ¿Qué pasó? Bueno, les voy a explicar, así que pongan mucha atención, pandilla, porque para aclarar las dudas más que otra cosa, ¿no? Bueno, lo que pasó es que yo normalmente, cuando entro a partidas empezadas, no me gusta grabar, al menos que yo vea que pueda hacer algo, ¿no? Digamos, si me meto un Domination a una baja confirmada donde van 10 a 80, pues lógico que no me quedo, de todas maneras voy a perder, así que prefiero salirme y pues no morir y ya, no puedo hacer nada de todas maneras aunque quisiera, ¿no? Pero en este caso fue diferente, porque esta baja confirmada ya estaba empezada esta partida, pero la diferencia era como de 15 a 30, iba yo con dos amigos, uno de ellos es Cronox TV, por cierto, un saludo para mi chavo el Cronox, y otro güey, el, ¿cómo se llama este cabrón? El Prime, un güey grabacho que ya han visto igual en uno que otro video, la verdad se rifa bien. Como les digo, muchas veces me encuentro con güeyes gabachos que son bien buen pedo y me invitan a jugar, y a veces los agrego, a veces no los agrego, pero pues juego con ellos porque pues me invitan, y a veces no es bueno jugar en full party porque todos se salen cuando se dan cuenta que es full party, ¿no? Yo me salgo también cuando veo que voy contra un full party, porque si te toca contra puro random, pues no puedes hacer nada. Es mucho mejor, como dice Andy Raves, ¿no? Jugar con uno o dos amigos a lo máximo, ¿no? Para así disfrutar un poquito más. Y aparte, digamos, si tú te metes a un party y todos los de tu party son buenos, pues no te dejan matar nada. Entonces yo prefiero siempre jugar con uno o con dos nada más, no full party. Cuando juego en full party, pues es nada más para echar un poquito de cotorreo ahí con los compas que esté. Pero bueno, pandilla, me estoy yendo por estos pinches temas. ¿Por qué no me dicen no mames? Vamos a seguir con el gameplay. Como les digo, es un gameplay que ya estaba empezado, pero dije, bueno, cuando se salió el host, pues como ya creo tenía mi Orbital, si no me equivoco, dije, pues vamos a empezar a grabar porque a lo mejor irá saco, ¿no? Y muchas veces así me pasa, no me pongo a grabar y salen las cosas buenas, como ya se los he dicho, nada más, pinche Diamond, parece disco rayado, güey. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Son cosas que pasan en los comentarios. Pero el día que ustedes traten de subir videos a YouTube, se darán cuenta que no es tan fácil como parece. En serio, no es tan fácil como parece. Tiene su ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se dice? Su... Bueno, no es fácil. Pero bueno, uno trata de hacer lo mejor que puede para complacer a los suscriptores, pandilla. Y como les digo, me quedé en esta partida, empecé a grabar ya cuando iba como a mitad de la racha. Se me fue la onda y no me metí al modo cine para grabar la parte que hacía falta. Y no creo que se haya grabado, porque con eso del modo cine es bien troll. Pero bueno, pandilla, ¿cómo traía la Scorpion? Si no me equivoco, la traía con peso ligero, que peso ligero va bastante bien en este tipo de armas cortas. Ahorita en el Xbox la estoy utilizando en la PW, si no me equivoco, porque como saben, reseté mis estadísticas y pues esa es la única arma que tengo, así que pues es la única que puedo utilizar por el momento, la Super PDW, que no sirve para nada, pero voy a traer luego unas partidillas en vivo con la PDW ahí en el Xbox para que vean cómo ando ya en el Xbox. Ya mejoró un poquito, la verdad, pero bueno, seguimos con el gameplay. La traía con, ¿cuál era el otro? La traía con dureza, la traía con Scavenger, y en el tercer, y vean ahí, casi me mata ese cabrón, dije, me mata, y no me mató, yo lo maté. A veces así cuando me pasa eso, digo, verga, me va a matar, sé que me va a matar, y de pura mamada lo maté. O sea, como que dijo, pinche dame un güey, saca tu gameplay para YouTube y te hago un paro. Bueno, un saludo para ese compa que se dejó matar. Ahí me hubiese matado porque hice dropshot, y saben que en este juego pinche dropshot no vale pito. Entonces, eso fue la historia del gameplay del día de hoy, pandilla. Ya saben, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál era la otra? Destreza, la EMP, y la traía con los pañalitos, como diría Seven Fox. Y eso sería todo. En el arma traía, creo, culata y carga rápida, si no me equivoco. Y eso fue todo por el gameplay del día de hoy, pandilla. Ya saben que si les gustó pueden dejar un like. Y tal vez no dejan like porque a lo mejor no saben qué es like, ¿va? No, no es cierto. Like, pues,
dejen su like. Si me aman, dejen un favorito. YouTube lo ¿cómo se dice? Lo disimula con un corazoncito. Así que sí, porque luego veo muchos comentarios diciendo, Demon, te amo. Bueno, si me aman, pues dejen un corazoncito, o sea, un favorito. Y si no les gustó el video, pues también dejen un favorito. Yo les veo en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Adiós.